Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Ajá, Liz, solo vamos a estar. <laughs> solo vamos a estar nosotros, mejor todavía. Así podemos aprovechar a los espacios. ¿Qué tal? Hoy, con la Hoy con la compañera María José vamos a robarnos todo el protagonismo. <laughs> ah, sí, <laughs> eso me gusta, eso me gusta. La verdad que, pues, sabemos que también hay, hay compromisos y de pronto hay cosas que, pues, no están en nuestras manos, ¿verdad? No puede sacar el teléfono, dice la compañera. Y pues eso nos lleva a tener que, que esperar un poquito, pero no se preocupen. Eh, por eso estaba dando como un poquito de tiempo, porque veía que todavía no se habían eh, conectado. Pero como vamos a trabajar ahora, ya eh, las últimas jornadas, ya en lo último se me están quedando. Ay, no. A ver, ¿y cómo le ha ido, Carlitos? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van esas no, ventas? Me... Pues fíjense que, como me estoy peleando ahorita, el cierre del año, ¿verdad? Y ah. nosotros, a nivel regional, tenemos una competencia: a ver cuál de los vendedores queda en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ahorita ya solo me quedan estos días que restan al primero para, para que cierre la, la competencia. Y voy despontando ahorita el primer lugar, así que no me lo quiero dejar ver. A los pobres niños de Walmart hasta por debajo de la lengua les ando vendiendo, ¿verdad? Y, y, y empresas como Pricemar y todo eso ya son sus clientes. Fíjense que sí, pero con ellos básicamente solo es cuestión de mantenimiento. En cambio, uh... y son pocas sucursales, es poco el ticket de, de consumo para las cuestiones de eh, insumos que ellos ocupan para hacer limpieza, ¿verdad? Entonces, en cambio, con Walmart son. Eh, bidones y bidones los que les mando, facturo bastante, les hago el mantenimiento de las máquinas. Usted pues facturando Ten... como Shakira, pues. Ay, no, cállese, cuando me toque pagar los 7 millones, me quiero ver. El otro año, que, el otro año que me toque. ¿Cuánto te debo, dígale, haciendo... Eso le iba a decir, el pues, otro año va. que me toque la declaración. ¿No sí, me imagino. Uno sufre, mm. uno sufre. Oh. <laughs> Horrible, yo le tengo miedo, o sea, me gusta cuando me dicen le debo tanto Hacienda porque sé cuánto he ganado, ¿verdad? Pero, uh -huh. ay no, cuando a uno le sale faltante, horrible. Sí, y el problema es de que ya ese dinero no se recupera, es como lo del IVA. Yo le digo, no, yo trato de yo doy consejos no 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 éticos, les digo yo a veces. Yo trato de meter todo lo que sea posible porque al final siempre pagamos impuestos y es bien terrible porque pues uno sabe el sacrificio que hace para, para lograr los objetivos y pues estar en eso Es duro. No, y, y ahorita con la facturación en línea Quizás para los que logramos andar haciéndonos un sueldito arribita de los, de los mil pesitos, ¿verdad? O sea, ahorita nos van a contar las costillas. Por lo menos eh, yo metía gastos de educación y gastos de, de medicina, pero ahora los tengo que justificar. O sea, van a ir a ver en el sistema si de verdad compré la medicina, de todo lo que. O sea, van sí. a ver las facturas reales, pues ya no eso solo voy a poner tanto, ¿verdad? El límite. Así es, así es. Todo eso que ya no nos vamos a poder debitar, lo vamos a tener que pagar. O sea, yo ya ah, me sí. estoy preparando para el pencas. Sí, lo que pasa es que es bien, bien terrible. Por ejemplo, en el caso mío. Hola, buenas noches, Brian. Ya está por acá. Don Brian, estamos hablando de los <laughs> impuestos. Bienvenido. Pasiva, estamos hablando temas así de los que, lo, de los que nos duelen. Mucho, mucho. No, sa Pero... Sabe, Liz vamos a hablar de las consecuencias de hacer bien el inbox marketing después de que facturamos, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Sí, lo que pasa es que como usted está en planilla, y acuérdese que para, para seguro social hay un límite, creo que es de 675, 35, no recuerdo ahorita el dato exacto, uh -huh. que es lo el máximo que le pueden hacer el cobro de seguro social. Y de AFP, pues sabemos que va con, de acuerdo a los tramos pero eh, pues acuérdese que cuando estamos para no para no tener que pagar no tenemos que excedernos de los cuatro mil y algo anuales y como ya dijo usted verdad si nos nos rebuscamos y hacemos un, un salario arribita de los mil dólares definitivamente ahí sí es bien terrible bueno en mi caso yo les comparto este yo todo pido porque, renta. todo yo pido todo, todo, absolutamente todo, pido factura, gracias. Todo, todo, porque como yo declaro IVA. Uh -huh. Entonces, ahí sí, yo trato de, de, de justificarlo, pero hay cosas que, eh, por ejemplo, el otro día quise comprar in, unos, en, en, en el Electrolab Médico unos, unos insumos para mi hermana, no pude, me dijeron de que no, que si no, pues me la tarjeta. Uh -huh. <laughs> sí, sí, entonces me la han complicado ahorita pero mientras se pueda lograr hacer algo se va a hacer pero yo también ya me estoy preparando para para ese duro golpe sí porque ahora ya, no le, ya no le va a llegar que usted hace la declaración sino que ya le va a llegar la declaración sugerida uh -huh. sí no yo como en el caso mío pues llevo, me llevan la contabilidad tengo un contador que me la lleva pero ahí no me la pico, pero <laughs> <laughs> no, también. No, no, no era con ese afán, sino que eh, para, es para, para, <laughs> para, para ir evitando cómo, cómo vamos a, a ir, o más bien para ir teniendo una idea de cómo se va a ir saliendo, porque de veras que esto está duro, demasiado diría yo, pero bueno, vamos a sobrevivir. <laughs> Todo sea por el <laughs> desarrollo del país. Digo yo, le digo <laughs> Bueno, o sea, este es un tema bien sensible que, bueno, ya no, no, no me dejes por ética y lo vamos a dejar. Ya no es del inbox marketing. Ya no es del inbox marketing, correcto. Bueno, vamos a, a comenzar con lo que estamos, ya nos emocionamos hablando de, de impuestos. Tengo de un amigo que dice, esos son temas de, de, de adulto independiente. Sí. Hola Milker, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Concepción, Hola, bienvenida, bienvenido, gusto saludarlo. Bueno, creo que ya estamos los que estamos y somos los que estamos y vamos a iniciar así rapidito. Hoy nos corresponde hablar un poco del de tema. Eh, la aplicación del marketing ya a nuestros clientes. Y vamos a hablar algunos elementos que nos vienen a sumar al momento de nosotros hacer la aplicación de la estrategia, ¿verdad? Así que de eso quiero escuchar qué recordamos de la jornada anterior. Eh, las dudas que hayan quedado las podemos solventar y si no, pues vamos a iniciar. Así que vamos a ver quién inicia. María José, bienvenida. Cuéntenos, si ¿sí estuvo ayer en la clase, ¿verdad? Sí, sí estuve, Lick, pero estuve un poco ausente porque para mí esta temporada ya no descanso. Entonces, estaba escuchando como de a poquito la, la, la clase okay. y la verdad no presté mucha atención. Va, lo que recuerde que escuchó, lo, digo que logró escuchar. Ay, Lick, ahorita sí si no sé. Voy llegando y. Vaya, no se preocupe. Amílcar ¿qué recuerda que, que vimos ayer. Buenas noches, Nancy, a todos. Eh, Buenas noches. Bueno, más que todo eh, lo que le entendía como eh, saber a qué cliente nos vamos a dirigir. Eh, uh -huh. ¿Cómo se llama? Conocer a, a nuestro a nuestro cliente. Se, se hablaba del embudo de cliente, del email marketing le dijo que lo iba a ampliar ahora. Ok, así ah, es. Que explicaba también que para eso pues, no se puede mandar ni un correo, sino que hay una aplicación. Así es, así es. Que, que hace eso, que se compran, entiendo yo, los, los paquetes de, de... y así hacen las compañías. Así eso es. Eso es lo que más recuerdo, que era más relevante y e importante. De acuerdo. Sí. Justo estuvimos hablando algunos elementos entre los cuales destacábamos, por ejemplo, eh, las estrategias. Hablábamos de cómo nosotros eh, deberíamos de atraer al cliente. También el compañero hacía la pregunta en relación a, a cómo hacer el, el email marketing. Ahora vamos a hablar de esas estrategias que sé que en algún momento las vimos, pero vamos a hacer ese refresh que nos permita poder eh, avanzar un poco más hacia nuestra estrategia dirigida. Es decir que ahora ya lo vamos a aplicar para con nuestros clientes y esto pues nos va a permitir ya tener así un amplio panorama de hacia dónde nos lo vamos a llevar. Entonces a raíz de eso nosotros ahora vamos a hablar un poco. De eh, cómo nosotros creamos una estrategia o cómo aplicamos una estrategia de marketing para los clientes. Así, antes de, de, de entrar en materia, me gustaría saber cuál es la estrategia uh, que ustedes han utilizado o están utilizando, independientemente si es en entornos digitales o solo en canales tradicionales, es decir, ¿Cómo usted llega a los clientes? ¿Cómo hacen ustedes para llegar? Quisiera escucharlos y a partir de ahí vamos a trabajar ya nuestras estrategias. A ver, Ana María, ¿cómo llega usted a los clientes? Ana María. Hola. Ana María. ¿Está por ahí? Hola, creo que no está. Vamos con Brian. Brian, ¿cómo hace usted para ayudar a los clientes? Brian. Brian. Hola, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, en breve activo mi cámara. Eh, fíjese que nosotros ¿Cómo? normalmente como empresa... Sí les sabré decir, y ese es uno de, la, de los puntos débiles de la empresa, que no somos mucho del ámbito digital, más que todo uh -huh. en la forma tradicional, se, eh, pues, le voy a mencionar las más comunes, se, se reparten volantes, a través de correo electrónicos, llamadas telefónicas, uh -huh. visitas, serían tal vez okay. como la forma de llegar a nuestros clientes. Ok, ahora fíjense que, y, y ya vamos a, a hablar un poquito de precisamente de cómo nosotros llegamos. Es importante eh, que cuando nosotros hacemos una estrategia orientada, conozcamos a nuestros clientes. Ya lo decíamos en su momento, conocerlos, saberlo identificar, saber cuál es esa forma de llegarle a ese cliente. Usted decía, a nosotros no funciona el cliente que nosotros lo visitamos, nosotros le damos ese seguimiento, tenemos ese face to face. Y fíjense que es bien interesante porque muchos clientes prefieren que eh, tener ese contacto directo porque creo que todos tenemos ese criterio de y bueno aquí tengo un correo pero yo necesito escucharlo de una de una persona que me diga cómo hacerlo cómo se hace cuáles son las funcionalidades que se tiene entre otros elementos entonces la forma de cómo nosotros llegamos y, y les hacía esta pregunta es precisamente porque a partir de cómo nosotros le llegamos al mercado ya sea nuestro mercado natural o ya sea eh, nuestro segmento ya dirigido tenemos que saber cómo nosotros le damos ese seguimiento, porque si bien es cierto, las estrategias de marketing nos sirven para poder eh, darnos a conocer, pero también debemos de tener claridad que no solamente se quede en eso, sino que también vamos a la parte de cómo nosotros nos eh, relacionamos con nuestro segmento. Entonces... Algo bien importante, y esto se lo digo con, por, por experiencia, eh, dependiendo del tipo de cliente con el que nosotros trabajamos, el cliente así le va a demandar eh, cierta atención, le va a demandar que usted le eh, dé eh, o, o le, o, le o, o trabaje directamente con ellos. Tengo muchísimos clientes que con ellos un WhatsApp no funciona, con ellos un correo no funciona porque ellos son... Eh, un segmento que usted tiene que llegar, usted tiene que sentarse con ellos, usted tiene que tomarse el cafecito con ellos, usted tiene que conversar con ellos y esa es la forma que ellos prefieren para poder hacer esa relación. Ahora bien, no todos los clientes quiere decir que sean así o que ese sea el común denominador. No, en ningún momento es ese el, el afán de lo que estamos mencionando, sino que ese es lo que algunos clientes, por eso es importante que nosotros conozcamos con quienes nosotros estamos eh, vendiendo o posicionando nuestros productos. Ahora bien, ya para crear las estrategias bien determinadas o bien definidas, Ahí sí nosotros debemos de saber hacia dónde las estoy orientando y una de ellas, y como ya lo veíamos, que es la estrategia de inbound marketing, donde nosotros hacemos la atracción con el cliente, pero esa atracción no solamente se queda así como tal la atracción, sino que se lleva a una serie de estrategias y para tener una serie de estrategias a la cual nosotros le llegamos al cliente. Nosotros en algún momento hemos hablado de estrategias. A ver, ¿quién se recuerda de qué estrategias vieron en marketing digital? Para, para que vayamos así poniéndonos, primero que nada recordando y luego poniéndonos en contexto. ¿Qué estrategias se recuerda que vio en marketing digital? A ver, ¿quién se recuerda? Aparte de inbound marketing y aparte de email marketing. ¿Qué otras estrategias se recuerdan? A ver, ¿quién se recuerda? Nadie. No. Ahí mencionaban siempre el el el, 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 persona, el buyer persona. el buyer. El Bayer, el Bayer Person, sí. Ajá. Conocer también este por ejemplo el, el 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 lugar a qué clientes nos vamos a dirigir. Ok, ¿a qué cliente nos vamos a dirigir? Ajá, geográficamente también. Uh -huh. Ok. Geográficamente. Muy bien. Eh, y ¿cómo se llama? ¿Cuánto también queremos pretender? Alcanzar. Alcanzar. Y delimitar también depende del producto de que ofrecemos. Porque así, así. Muy bien. Bueno, en el caso... Recordemos que cuando nosotros hablamos de, eh, de, 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 de las diferentes estrategias, en algún momento ustedes vieron estrategias como, por ejemplo, eh, propuesta de valor, vieron eh, Go to Maker, vieron otras herramientas eh, ya orientadas para el posicionamiento de, la, eh, de nuestras estrategias dentro de esas estrategias no sé si se recuerdan que en algún momento ustedes vieron eh, herramientas como por ejemplo eh, o, 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 o sí, herramientas en las cuales veíamos por ejemplo las cuatro P's de el marketing donde veíamos donde implementábamos el precio plaza producto y promoción cómo nosotros lo hacíamos también vimos las diferentes tipos de herramientas digitales vimos qué tipo de herramientas existen vimos que habían eh, educativas sociales especializadas tecnológicas entre otras también vimos en su momento eh, esas herramientas que nos ayudan al momento de nosotros crear una estrategia como por ejemplo veíamos el SEO que fue lo que hablamos allá hace como en la segunda semana, si no mal recuerdo, también vimos algunos elementos, como por ejemplo las analíticas, tanto de Google y, y, de, y de las redes sociales. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque todo esto es parte de las estrategias o la aplicación que nosotros le vamos a dar a nuestros... Eh, a nuestros clientes o a nuestros posibles clientes al momento de generar una estrategia. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo vamos a orientar? Ah, ok, vamos a trabajar un poquito. Permítame que yo juraba que les estaba convirtiendo pantalla. Ok, disculpa, que la emoción la emoción eh, veíamos en algún momento algunos elementos y voy así a hablar un poquito de teoría y luego nos vamos a ir con la parte práctica veíamos por ejemplo la automatización del marketing que esta pues se complementa con el inbound marketing que esta nos ayuda a facilitarnos procesos nos ayuda a que estos sean menos tediosos cómo vamos a automatizar bueno si estamos trabajando con inbound marketing o una estrategia de inbound marketing aplicada a email marketing, eh, fácilmente usted hace la creación de las diversas formas de cómo usted va a llegar. Es decir, usted programa, usted define, usted establece tiempos, cómo usted le lo, lo prefiere o le conviene mejor? Si es el caso, por ejemplo, en Facebook, nosotros en Facebook también podemos calendarizar perdón, una campaña, podemos calendarizar también Instagram, eh, si es en Twitter también, pero de eso sí no hemos hablado muchísimo. ¿Por qué no hemos hablado de Twitter o de X? Porque ese es un medio social que, si bien es cierto, en algunos países es sumamente popular, pero en nuestro país, para eh, comercializar, no tiene la misma tendencia que en algunos otros contextos. Además, que Twitter de por sí se ha sido, o, o X ha sido, una plataforma en la cual se cataloga más por el hecho de. Eh, darse o, o, o brindar información o eh, relacionarse con los usuarios pero de una manera en la que eh, ya es más político entonces como para estrategia de marketing ahorita no le hemos trabajado y habría que pensarlo dos veces si trabajáramos una estrategia de eh, marketing a través de Twitter. Ahora bien ¿Cómo vemos la automatización o los beneficios que esta nos trae al momento de aplicar una X estrategia? Por ejemplo, usted dice, bueno, voy a crear una campaña para Facebook donde voy a tener un objetivo principal que es el posicionamiento. Entonces, usted dice, voy a crear esta campaña en la cual eh, durante siete días voy a hacer diversos tipos de publicaciones. Un día voy a hacer publicaciones, por ejemplo, imágenes, una o dos imágenes. Otro día voy a hacer una campaña, eh, ahorita estamos hablando de Facebook, por ejemplo. Otro día voy a hacer una campaña o, o voy a crear una, un conjunto de anuncios. En el cual no va a aparecer precisamente en el feed de Facebook, sino que le va a aparecer en los mensajes o en las historias. Entonces, esa es otra estrategia de poderlo hacer. Luego podemos hablar de otra estrategia, como por ejemplo, en la cual usted dice: Bueno, hoy voy a trabajar con infografías, voy a trabajar con otro día, voy a publicar videos, pero ahí va a depender de su tipo de segmento que nosotros estamos haciendo. Y por por ejemplo, el día que usted dice, bueno, voy a hacer, por ejemplo, un storytelling. El storytelling, decíamos en su momento, que era contar una historia, hablar de los beneficios que este me da sin decir la marca del de producto o servicio. Entonces, ya nosotros hemos creado un conjunto de anuncios en los cuales eh, hacemos que las personas sientan atracción o les genere interés. Ahora bien, para poder hacer esto, no quiere decir que usted todos los días a las 12 del mediodía usted va a estar haciendo la publicación, sino que pues usted el día, por ejemplo, el día sábado, el día domingo, decide, toma dos, tres horas un máximo, la ¿verdad? Cuando estamos haciendo, cuando son nuestras primeras campañas nos tardamos un poquito, pero luego en 15, 20 minutos usted ya lo tiene. Eh, claro, ya nosotros tenemos los artes diseñados, eh, cómo nosotros podemos hacer nuestros artes. Bueno, hay diversas plataformas en las cuales nos podemos apoyar. Eh, podemos utilizar Canva, que es una aplicación, es una plataforma sumamente amigable en la cual nosotros podemos hacer nuestros propios artes. También podemos utilizar eh, Geniali. Eh, que también es otra aplicación en la cual nosotros podemos utilizar y crear nuestras nuestros diseños y poderlos compartir y si no pues si usted no puede usar ninguna de esas eh, y una forma práctica yo le digo el, el, así con tal que usted logre su objetivo al margen de cómo lo haga pues eh, lo importante es que usted logre el objetivo otra podría ser que utilice herramientas como Publisher aunque esa ya casi eh, bien rara las personas que lo utilizan. O podríamos utilizar la aplicación de. Ay, se me acaba. De. Ay, de Pautan. Pautan es otra aplicación que nos puede servir para hacer diseños. Ahora bien. Cuando ya usted ya tiene su diseños, ya tiene su video, ya tiene sus artes, ya usted dice: Bien, esta semana voy a hacer una campaña de tres días en la que voy a invertir, eh, digamos, dos dólares por día, seis dólares en una campaña para tres días. Y ya tengo definido mi segmento, yo ya tengo definido mi buyer persona, yo ya tengo definido el objetivo, yo ya tengo definido qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero alcanzar y tener una proyección estimada. Por ejemplo, si dice, bueno, le voy a llegar a 500 nuevos seguidores. Ah, ¿por qué 500 nuevos seguidores? ¿Y por qué no el número sugerido que pueden ser quince mil o veinte mil que nos dice Facebook? Ah, mire, voy a llegar solo a 500 nuevos seguidores porque a los 500 nuevos seguidores o a las 500 cuentas que le quiero llegar son personas que cumplen todos estos requisitos porque me van a comprar este tipo de... Producto. Entonces, usted dice, ay, pero es que miren, el número de alcance es menor al que yo esperaba. Sí, tiene toda la razón, es menor, pero la, de, la diferencia es que pueda que sea menor el número de eh, cuentas a las que voy a llegar, pero las probabilidades que este compre van a ser más altas. ¿Por qué van a ser más altas? Porque le estoy llegando al segmento que me interesa pero diferente es que usted dice, ay, le prefiero llegarle a mil cuentas, ¿verdad? Y, y, el, y el número es altísimo, pero imagínense que las probabilidades de compra sean mucho menores. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Llegarle una cantidad X, pero las probabilidades de compra sean menores? ¿O llegarle a una eh, cantidad menor, pero las probabilidades de compra sean altas? Entonces, ahí usted decir, pero si ahorita estamos solo en conocimiento y nos interesa... Otro tipo de público, pues le digo yo, bueno, no lo piense más y váyase directamente a un segmento amplio. Ejemplo de quienes podrían tener un segmento amplio, por ejemplo, no sé si está la compañera de, eh, de Plaza Integración, no sé si está, eh, bueno, las compañeras, Alicia, eh, recuérdenme en qué trabaja usted. Los amigurumis. Ah, los amigurumis. Por ejemplo, en el caso de Alicia, considero, ¿verdad? Considero que a usted le interesa todo tipo de segmento, Alicia, porque como es algo para regalar, por ejemplo, no sé, o, 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 o tendría que ser una edad específica. No, para todas las edades. Para todas las edades. Olivia, recuérdenme en qué trabaja usted. En el sector de logística y marítimo. Ah, ok, en el sector de logística y marítimo. ¿Será que nos interesan todas las edades o cualquier segmento? No, ¿verdad? ¿Nos interesa? ¿Quiénes son los que nos interesan, Olivia? Sí, grandes empresas o también pequeños importadores y exportadores, zonas francas. Máquinas. Ustedes hacen. Tengo una duda, ¿usted es compañera con Brian o son empresas completamente diferentes? No, son diferentes. Ah, ok, pero sí hacen el mismo eh, trabajo de transporte, pero ustedes es marítimo. Sí. Ah, ok, entonces nos interesan qué tipo de clientes, ya decía la compañera, empresas que importen o exporten, ya sea grandes o pequeñas. Va a depender, ¿verdad?, de quiénes son los que nos interesen. Pero para mí, eh, criterio creo que sería personas o empresas interesadas en la importación y exportación. Es decir, no todo el segmento, no todos los segmentos. Pero, por ejemplo, para el compañero Amílcar, ahí sí, definitivamente todos los segmentos, ¿verdad?, nos es de interés desde que 18 años en adelante hasta que Dios preste la vida, verdad. Nos interesa ese segmento y no solamente ese segmento, también nos interesa un segmento, por ejemplo, menores a esa edad. Pero una cosa es el segmento de interés y otra cosa es quiénes tienen el poder adquisitivo. Entonces, cuando usted viene y tiene definido ya para para poder este crear la automatización de sus eh, estrategias en marketing, ya viene usted y dice, bien, voy a hacer eh, la calendarización de, todas las, de toda la campaña. Tres días de campaña en las cuales usted, eh, tal día, tales horas, se va a publicar este anuncio. Ya usted ya no tiene que estar preocupado porque automáticamente en ese tiempo y a esa hora y va a llegar al público que nosotros queremos. Entonces usted hace la campaña y esperamos que ella vaya dando resultados, pero también recordemos que no solamente da resultados por sí solo, ¿verdad? Sino que. Hay que eh, darle seguimiento, ya lo decíamos en algún momento, el cliente quiere que conversar con ustedes. Luego veíamos el retorno de inversión y muestra de ello es lo que el compañero Carlos Mauricio, ya le iba a cambiar el nombre, Carlitos, Carlos Mauricio hizo y su retorno de inversión o su rol. Eh, ha sido sumamente wow creo que se creo que se obtuvo un, un miles 100%. miles <laughs> sí 100%. eso estaba haciendo cuenta uh, creo que fue cuatro mil por ciento sí más o menos como un cuatro mil por ciento más o menos entonces si se dan cuenta el ROI ha sido demasiado demasiado Grande que ha tenido su retorno, la tasa de retorno de inversión, que es el ROI, y si ustedes se dieron cuenta, es enorme. Ahora bien, no solamente automatizar nos sirve para eh, reducir estrés, eh, determinar el ROI, sino también la elaboración de nuestros informes. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que usted solo haga las campañas y no las analice, no las evalúe, no diga, miren en qué fallé. Por ejemplo, ayer el compañero Amilcar nos mandaba varias capturas de pantalla y veíamos ahí eh, los porcentajes de incremento, de, eh, también veíamos porcentajes de interacción entre otros elementos, y veíamos ahí 725%, 400%, y eso nos permite nosotros también poder hacer las comparativas, porque en algún momento, si usted tiene números menores a los que ya viene planteando, Habría que revisar el por qué ese número usted no lo ha alcanzado. Y luego de eso tenemos, vimos en su momento, ¿verdad? La nutrición de los leads, que al momento de como estrategia, y lo vimos también el otro día, que eh, al momento de, de que nosotros también trabajamos con nuestros leads, no solamente dejarlos, ¿verdad? Ahí y, y, y a la buena de como dicen, que hay que ver cómo resuelve, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando nosotros creamos una estrategia, y, y, y eso sí quiero que ustedes lo tengan bien claro. Cuando usted trabaja con estrategias de marketing, comenzamos el que quiero lograr, luego definimos un objetivo, luego definimos con quiénes, que era el buyer persona, y también definimos segmento, que es qué tipo de personas son las que quiero que llegue, su ubicación geográfica, psicográfica, demográfica, conductual, frecuencias de compra, todo eso lo definimos. Luego definimos. ¿Cómo queremos llegar? Ah, pero como nosotros ya habíamos hecho la tarea en el Bayer Persona, donde decíamos quién es mi cliente, ¿verdad? ¿Quién es ese posible cliente? Y veíamos que el cliente puede que sea un boomer, puede que sea un alfa, puede ser un generación Z un millennial. Y entonces dice, ah, bueno, creo que mi estrategia me va a ser funcional en Facebook y también creo que le puedo apostar a Instagram. Entonces usted dice, ya tienes definida la estrategia. Ahora vienen y ya viene lo bonito que es la parte de publicación y dice qué es lo que voy a publicar o cómo voy a publicar entonces usted dice mi estrategia va a ser auto marketing o inbound marketing mi estrategia va a ser de atracción de persuasión de hacer que el cliente o el usuario se interese por ese producto entonces cuando usted ya viene y definió que esa va a ser inbound marketing ahora sí qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer bueno primero que nada saber qué tipo de leads vamos a eh, comenzar. Y ya decíamos, eh, hago una publicación y si en mi publicación ya yo tengo incorporado el SEO, que si lo voy a hacer orgánico y también voy a incorporar el SEM que también sí lo voy a hacer pagado, y si solamente lo voy a hacer orgánico, pues no olvidarnos de las palabras claves, de los keywords, no olvidarnos también de los hashtags, no olvidarnos de las tendencias, de pronto usar audios que son, eh, que están en tendencia, si es que nos estamos colgando de una tendencia para tener un mejor, una mejor viralización, o un mejor alcance, luego de eso vemos que dentro de esa misma publicación llevamos varios elementos, Dentro de esa publicación tenemos que tener un buen copy, que es aquella frasecita o aquella serie de elementos en los cuales hacemos énfasis de nuestros servicios. Por ejemplo, eh, en el caso de Carlos Mauricio, ¿verdad? Decía... Eh, o voy a poner otro, voy a poner el caso de Olivia. En el caso de Olivia, que es un transporte marítimo, por ejemplo, usted puede decir, ah, tenemos este servicio y este servicio consta de esto, esto y esto. Pero en el copy debería decir, la empresa tal acompañándote o llevándote a transporte hasta tu destino, somos tu mejor opción, somos la opción eh, cualificada, este, el copy es esa frase que nos vuelve, eh, que nos persuade y que siempre está presente en todas nuestras publicaciones. Entonces usted viene y dice, ah, eh, ya tengo el copy, pero dentro del copy también van las keywords o las palabras claves para que cuando alguien busque información rapidito llegamos. Pero no, esa publicación no solamente se quede en eso, sino que también se quede en, por ejemplo, hacer el call to action. Entonces, ya usted viene y dice, Ay, tengo ya un eh, call to action y mi call to action lo he definido ahora para eh, recopilación de leads. Ah, ya usted viene y le hace tres, cuatro preguntas, eh, ya sea a través de, de, de un formulario, lo puede hacer a través de una encuestita, lo puede hacer a través de una ventana emergente. Ahí va a depender de cómo usted decida hacerlo. O usted dice, no, me interesa el call to action porque eh, directamente que me pregunten y a esto yo lo traslado o lo identifico como lead, mi potencial cliente. Entonces ya usted viene y empieza a darle ese seguimiento a ese lead. Ahora bien. Eso es en redes sociales, pero también hay otro tipo de formas de llegar o obtener leads. Y decíamos, el email marketing o los emails segmentados, los cuales nos permiten que nosotros eh, podamos llegar a ese cliente específico o ese cliente puntual. Pero eso depende también de qué tipo de segmento, porque de nada me va a servir. Por ejemplo, en el caso de Alicia. Eh, podríamos pensar que el email marketing no sea funcional. Pero ayer también lo discutíamos y ella decía, me interesan también las empresas, decía alguien que quiera dar recuerditos. Sí, entonces a usted, por ejemplo, dice, si bien es cierto, mi segmento es un segmento en el cual llegamos más así como directamente con el consumidor, pero también puedo convertir mi producto, mi servicio en una estrategia para un segmento específico, el cual el segmento puede ser llamado empresas que deseen darle recuerdos a su sus colaboradores o a sus empleados. Entonces, si se fijan, ya hablamos de dos diferentes estrategias las cuales están orientadas para un objetivo determinado. Luego de eso, cuando ya nosotros decimos, bueno, voy a crear y voy a trabajar con email marketing, eh, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de, por ejemplo, eh, una landing page. La landing page decíamos que era una página de destino que llega a nuestros clientes o a nuestros usuarios, pero también no precisamente tiene que ser así. Eh, no solamente tiene que ser a través de un sitio web, también puede ser a través... De, eh, ay, de Facebook, podría ser la otra forma de llegar, pero la landing page, la ventaja es que nos lleva directamente a el, el objetivo. A ver, ¿cuántos de nosotros nos han caído correos de bancos? Levánteme la manita o dígame, you. Vamos a ver quiénes les han ha llegado. Tengo uno. Solo a Carlos Mauricio, a María José, a quienes más le llega correos de bancos y se fijan que cuando nos llegan correos de bancos nos dice, hola Carlos Mauricio, hola Mauricio, hola Carlos, hola Olivia, hola, eh, eh, ¿qué más me levanta? María José, hola Catherine, nos cae nuestro, un correo con nuestro nombrecito y nos dice, te tenemos estas promociones y... Usted ve una paginita o una, una, una hojita en la cual usted le llama la atención y usted ni bien la toca y lo manda para otra página. Esa es la landing page, la, la página de destino, que puede ser desde un sitio web o puede ser desde una red social. Llámese Facebook, llámese Instagram, la podemos hacer. Ahora bien, cuando ya nosotros creamos una estrategia para email marketing, eh, sí hay que pensarlo a quiénes se la vamos a dirigir. Porque si bien es cierto, eh, la estrategia de email marketing es sumamente funcional pero siempre y cuando usted la dirija al segmento apropiado. Por ejemplo, en el caso de los compañeros, por ejemplo, en el caso de eh, Amilcar, en el caso de Olivia, de Alicia, bueno, cre creería que de todos, en algún momento ustedes trabajan o quieren tener relación directa con eh, empresas o instituciones. Entonces usted dice, me interesa la institución o la empresa como tal. Entonces... Para mayor formalidad, usted dice: Bueno, voy a utilizar correo electrónico para poder hacerlo. Entonces, la diferencia entre mandar un correo electrónico y mandar un email marketing es que el email marketing lo podemos personalizar a los gustos o estilos que este requiere. Eh, dígase cómo nosotros nos vamos a ver podemos personalizar los botones ustedes se han fijado también que de repente en los pies de páginas de las landing page o de esa o de esa flyer que nos aparece ahí aparecen los botones de Facebook Instagram o de las redes sociales y usted le da clic a ese botón adivine dónde lo manda directamente a la red social entonces, ese es en el caso de las que tienen, por ejemplo, eh, o utilizan las páginas eh, web well y hacen las landing pages. Ahora bien, retomando el tema de los leads, ustedes se, ven, se dan cuenta que a raíz del lead, de una estrategia, nosotros podemos tener buenas estrategias o podemos obtener, perdón, muy buenos. Eh, clientes o posibles clientes. Ahora bien, esto ya lo vimos en algún momento eh, de cómo nosotros hacemos eh, la estrategia de inbound eh, desde el desconocido. Lo, tenemos al desconocido que no sabemos quién es, lo identificamos, lo convertimos en lead, luego conectamos con él, luego los lead que... Eh, cualificamos, es decir, si ese es un lead de contacto, si ese lead de contacto se convirtió en un lead de marketing, donde ya yo ya le digo, mire, le tengo este tipo de productos, eh, exploro, veo las oportunidades que con este tengo. Eh, doy recomendaciones aconsejo etcétera y este se convierte en consumidor ahora bien se recuerdan que la semana pasada creo que vimos el proceso que este lleva cuando veíamos eh, el recorrido del comprador donde teníamos la conciencia la consideración y la decisión del mismo entonces básicamente el limbo nos lleva nuevamente a esto Así que preguntas hasta acá? Preguntas hasta acá porque ya voy a entrar al otro tema. Preguntas que tengamos. Pregunte ahora o si no, pregúntate un ratito. <laughs> ok. Hasta ahorita estamos claros cómo funciona la estrategia de Inbound Marketing. Ahora sí la vamos aterrizando de cómo todo lo que hemos venido hablando se vuelve una sola publicación. Así para resumírselo, se convierte en una publicación. Ahora sí. Brian, ¿se, ¿se ha comprendido? ¿Katherine? ¿Olivia? ¿Hola? ¿Hola? Ok. De mi A ver, dice Katherine, yo digo que sí, dice Katherine. ¿Alguna duda que tenga Katherine? Puede consultarla. por Si hay algo que no haya quedado claro, ok. Vaya, Katen. Entonces, vamos a seguir. Eh, Olivia, todo bien. María no, José, no, no. vaya. No me va a decir eso. No lo vimos con la ley. <laughs> así, y así dicen después. Mire, eso no lo habíamos visto. No, Marisán, lo estoy. Ok. <laughs> Luego vamos eh, con el email marketing. ¿Alguien se recuerda de la estrategia de email marketing para llegar a los clientes? ¿Cómo funciona? ¿Alguien? Uh -huh. ¿Alguien se recuerda? El email marketing, según lo que recuerdo, es como un correo empresarial, se podría decir en el cual nos contactamos directamente con el cliente para ya sea darle seguimiento u ofrecerle servicios. Ok, darle seguimiento u ofrecerle servicios. ¿Y se recuerda cómo llegar a ese cliente o a través de qué plataforma se puede llegar? No, eso sí, no. Ok. Carlos Mauricio. Eh... Según lo que nos estaba explicando, es para hacer una segmentación de clientes específicos para poderles mandar información de interés de nuestros productos o servicios y que sean bastante puntuales y específicos, ¿verdad? Que llamen la atención de ellos y que básicamente puedan ver que nosotros sí les podemos servir. Ok. El email marketing, pues es una estrategia de inbound marketing a la cual nosotros enviamos correos electrónicos. Ah, ya sea a través de una base de datos con la que contemos o a nuestros cuentos. Y estos pueden ser clientes potenciales o clientes ya prospectados o clientes ya fidelizados. Entonces ahí va a depender de qué es lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, usted dice, bueno, eh, Hemos hecho una publicación para que podamos para que ponernos en contexto. Hemos hecho una publicación donde eh, he recopilado información de 50 posibles clientes o de clientes potenciales. Tengo sus correos electrónicos. Muy bien. Ahora que yo ya tengo sus correos electrónicos, les voy a dar seguimiento. Pero eh, veo que una forma de darles seguimiento sería, por ejemplo, eh, enviándoles ya información puntual se me ocurre por ejemplo ahorita que estamos en temporada alta eh, yo sé que todos tienen temporada alta desde transporte eh, ventas bueno todo tipo eh, usted dice cómo puedo hacer para llegarle a todos estos clientes y darles ese seguimiento ah bueno una forma sería que a través de eh, los contactos que ya tenemos prospectados posiblemente o los clientes potenciales, usted dice, voy a enviar, por ejemplo, las promociones para el mes de eh, diciembre, eh, voy a enviar los nuevos productos que se tienen, y ya lo hacemos a través de una. Eh, de una landing page. Entonces, ya con su landing page, usted viene y llega directamente a ese eh, cliente que nos interesa. Entonces, como ya llegamos a ese cliente que nos interesa, usted viene y dice: Ah, genial, ya tengo eh, 50 nuevos contactos en los cuales a ellos le puedo mandar este producto. Les mandé este producto y probablemente tenga una retroalimentación porque el cliente me preguntó. Si no, si lo hacemos a través de un sitio web, podemos ver quiénes visitaron, cuánto tiempo estuvieron, vemos algunos datos. Y si no, nosotros con la información que ya le enviamos, ya se nos va a hacer más fácil podernos nuevamente acercar, poderle darle esa llamada, eh, poder incluso visitarlos, etc. Entonces, pero como ya nosotros hemos dado ese primer paso de acercamiento, entonces el email marketing nos permite eh, enviar correos de manera masiva. Y estos eh, lo podemos hacer, como les decía, si tenemos una base de datos o si tenemos ya nuestros contactos. Solo que recuerden que cuando nosotros adquirimos una base de datos, corremos el riesgo que el usuario simplemente nos marque como spam. ¿Por qué como spam? Porque si usted no ha buscado ese producto o ese servicio, usted le va a llamar la atención y va a decir, a mí esto no me interesa o simplemente eh, lo va a mandar a spam. Entonces, eh, eso es bien importante que lo hagamos. Ahora bien, el email marketing se hace a través de una plataforma. ¿Por qué se hace a través de una plataforma que no sea el mismo correo electrónico? No estoy diciendo que no vamos a enviarlo desde nuestro correo, sino que se hace desde una plataforma. Entonces, con la plataforma, usted crea una cuenta eh, y personaliza, envía y hace la, el envío de los correos para el objetivo que usted tiene definido la ventaja de hacer una campaña de email marketing a través de una plataforma, es que primero que nada, no nos no van a bloquear, porque lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a enviar correos de manera masiva, digamos, de, usted empieza a mandar cinco correos iguales, diez correos iguales el mismo servidor del que usted esté utilizando automáticamente se lo bloquea porque lo detecta como spam o como virus. Entonces, al bloquearse lo corremos el riesgo de no poder recuperar la cuenta, de estar eh, censurados durante cierto tiempo, etcétera. Entonces... Para no correr ese riesgo, simplemente usamos eh, herramientas auxiliares. Ahora bien, para poder hacer un tipo de campaña de email marketing, lo podemos hacer, por ejemplo, para campañas promocionales, para campañas estacionales, para campañas informativas, una campaña de automatización, una campaña, por ejemplo, de seguimiento, una campaña de fidelización. Va a depender para qué es lo que usted necesita hacer esa eh, campaña. Y ya, ya de ahí para allá, ustedes dicen, de aquí empiezo yo a generar eh, de cómo nosotros vamos a darle ese seguimiento. Por ejemplo, usted dice, ah, voy a hacer una campaña de newsletter que es una campaña en la cual lo hacemos ya con nuestros clientes y decimos, le puedo estar enviando promociones, le puedo estar enviando recordatorios, la puedo hacer ya con mis contactos. Por ejemplo, eh, el día domingo se me ocurre eh, haber hecho una campaña por el día internacional del hombre. Y, y, y esa es una manera de cómo nosotros hacemos que le recordamos al cliente. Por ejemplo, puede ser una campaña de newsletter en la cual usted, como ya tiene datos, por ejemplo, de cumpleaños, eh, por ejemplo, hacer que cumpleaños del mes o el día del cumpleaños de su cliente, eh, mandarle un, un, un correo eh, hay tantas maneras o hay tantas formas en las cuales usted, dependiendo del objetivo que usted tenga, porque imagínese cómo podemos fidelizar al cliente, cómo puedo hacer que el cliente se sienta que es parte de la empresa. Una forma sencilla, usted viene y dice: Ah, lo voy a hacer, por ejemplo. ¿Quiénes no nos gusta que el día de nuestro cumpleaños nos caiga un correo de X empresa? Hola Flana, feliz cumpleaños, te desea la empresa tal. Y ustedes dicen, ay, ve, ¿se acordaron de mí? O sea, es el hecho no de, 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 de la acción, sino del hecho de que eh, le hacemos sentir a la, al usuario o al cliente que es parte eh, importante de nuestra empresa y el por qué nosotros estamos al pendiente de. Entonces, hay tantas formas para poder hacer de ahí. Usted dice, bueno, una campaña estacional, una campaña informativa, eh, sí. por ejemplo, usted dice una campaña promocional, las promociones del mes. Eh, por ejemplo, cuando viene la temporada de la, del Mete de la Madre, del Padre, del Mete el Amor, etcétera, hay tantas cosas. A mí se me acaba de ocurrir, por ejemplo, cuando dice eh, para el Mete el Amor, se me ocurre una campaña que diga eh, cómo hacerle sentir a tu pareja que es importante y que, que vas a estar pendiente de sus momentos difíciles. Eh, se me ocurre, por ejemplo,. Eh, lo de los amigurumis, podemos hacer una campaña incluso con la, con la funeraria, podemos hacer una campaña, eh, bueno, hay, 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 hay muchas maneras que podemos hacerles, solamente que debemos de poner un poquito de esfuerzo y creatividad. Ahora bien, para el email marketing, eh, hay algunos proveedores de servicios o plataformas, las más comunes que eh, no, no son estas. Eh, todas, hay una cantidad para email marketing, pero las más comunes en El Salvador o las más utilizadas tenemos a Constant Contact y a MailChimp. Eh, les voy a mandar ahorita a que vayan y busquen ustedes en sus correos electrónicos alguna campaña eh, que le haya mandado alguna empresa recientemente. Veamos, veamos, busquemos en nuestros correos electrónicos para identificar si es email marketing las que son email marketing regularmente en las eh, en el título usan emojis o usan algún tipo de eh, de carácter casi siempre están usando últimamente están usando emojis últimamente están usando emojis. Busquemos y me lo mandan al grupo de WhatsApp para que ustedes lo logren identificar. Estos no los puedo enviar. Ok. Aquí hay uno de estos. Me lo mandan, porfa. Me lo mandan. Gracias. A WhatsApp. Ok. Sí. No puede sacar el screen. Identifiquemos. Gracias. Quiero ver. Quiero ver si se los logro compartir. Ahorita. No sé si va quedando claro cómo funciona lo del email marketing. ¿Dónde oh, me esperan mañana y ah, un talleres. <laughs> Ay, Dios mío. Ahorita ya les comparto. Déjenme un segundito. Déjenme un segundito. Veamos. Tom, pero acá. Acá. Ok. Gracias a los que nos están mandando ya sus capturas de pantalla. Gracias, aquí está. Quiero ver. Ahorita. No, no ahorita, Quiero ver dónde estaba. Una campaña. Para que veamos el ejemplo. Eh, promociones. Ok acá hay una. Aún okay. las oh, señoritas y caballeros. Por acá veo uno del Banco nos manda el compañero. Y ahorita les voy a compartir. Vamos. Muy bien. Por acá veo algunos. Por acá nos dicen, quiero ver. Logramos ver, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este del Promérica. Dice, este será un email marketing. Ya vamos a ver. Si es email marketing. Si ese es email marketing. Ouch. Ah. Veamos otro. Ya vamos a ver características que el email marketing tiene. Este está con la duda si es email marketing o es solo promocional. Es que algunos se confunden con promocionales. Y, y una forma fácil de saber eh, si es o no email marketing, ya le voy a decir cuál es para identificarlo. Estos son, veamos si este es, sí, este sí es email marketing. Veamos, por ahí tenemos el del Banco Agrícola, si es. Estos que dicen patrocinados, esos son anuncios. Ojo con eso, esos son anuncios que se hacen <laughs> a través de Google Ads son anuncios y una característica aquí tengo uno por ejemplo el de omnisport que por cierto muchos de esos automáticamente usted aparece suscrito aunque otros le preguntan si se quiere suscribir. Entonces por ejemplo acá identificamos la landing Esta es la información. si yo le doy clic a la, a la landing page, Directamente. Ah, ay, 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 ay. Tenemos bloqueados anuncios. Ay, quiero ver que no me deja verlo. Ah, visitar plataformas. Okay. Acá está. Acá me mandó directamente al sitio de compra. Vale. Por ejemplo, un email marketing. Si ustedes se dieron cuenta, vimos una de las características. Y una de ellas era que. Eh... Se me quedó frisada la computadora. Ok, se me quedó frisada. Ok, tranquila. <laughs> Okay, vemos esta, por ejemplo, esta es una landing page o el anuncio que vemos acá. Esta de hecho está bien cargada, por cierto. Pero acá vemos, por ejemplo, el Black Weekend, vemos el, un móvil, vemos una lavadora, un televisor, y aquí nos dice directamente el mensaje. Cuotas sin intereses, nos dice los bancos, eh, entre otros. Eh, Nos dice incluso la, la restricción, pero ¿cómo sé yo qué es email marketing o no? Cuando yo me voy hasta abajo, acá, yo encuentro desde qué plataforma lo está haciendo. Entonces, cuando dice MailChimp, por ejemplo, en algunos les aparece como Constant Contact y el otro no me recuerda es el que se está usando. Este sí es una campaña de email marketing. Entonces usted viene y ya, si se da cuenta, acá está definido. Y la plataforma de Meiji, acá está, en la cual nosotros podemos iniciar, eh, bueno, loguearnos eh, o registrarnos eh, y hacer la compra de los paquetes. Algunas tienen versiones gratuitas, eh, más bien tienen... Eh, paquetes iniciales de prueba entonces usted tiene en algunos tiene hasta hasta 500 eh, correos electrónicos eh, que se los regala la empresa o el, o el o la plataforma más bien para que usted lo pueda aplicar quiero ver si me recuerdo si es esta so, eh, quiero ver Creo que se llama uh, Star Code, Creo que es. Ya le voy a. Este. Hay otras que les quiero compartir. Creo que es. Si no mal recuerdo, es la de. Quiero ver no me recuerdo si es SmartCode o email o code, code roster no me recuerdo cuál de la, pero les voy a mostrar otras dos plataformas que también pueden ustedes eh, tener correos eh. no me recuerdo si es la de ay, no me recuerdo si es esta bueno hay otras plataformas que también podemos usar. Eh, creo que es esta, la de, la de Smart, Smart Code. Creo que es la de Smart Code, la que les regala 500 correos electrónicos. Mañana les voy a, me voy a tratar de recordar cuál es la que les regala, porque ahorita sí les mentiría si les digo es esta, pero hay una de, de esas que les regala eh, una versión gratuita de hasta 500 correos. Claro, los correos que usted tiene es una plantilla general, verdad. No es que usted va a poder eh, personalizarlo como cuando compramos los paquetes. Entonces, esas son algunas de las formas que nosotros tenemos para eh, generar o, o crear nuestra estrategia de email marketing. Ahora bien, cuando usted viene y dice eh, voy a crear una estrategia de email marketing, ya debe de estar orientada. Para un cierto público, un cierto segmento y un objetivo definido. Porque los costos del de, eh, email marketing sí son un poco eh, más elevados comparados con los, de, con los de las redes sociales o con las de, de Google Ads. Entonces, no es que sea, wow, que. Qué gran el del precio, pero sí tienen un costo bastante significativo, muchísimo mayor al que se tiene de alcance en las eh, redes sociales. Bien, preguntas hasta acá que tengamos. ¿Dudas? ¿Preguntas o dudas que tengamos? Nadie. ¿No? A ver. A ver, así, rapidito, los aprendizajes de este día, entonces, como no hay dudas, veamos. Voy a hacer preguntas, entonces, no voy a preguntar aprendizaje, voy a hacer preguntas. Ay, 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 ay. A ver, quiero ver, Terín, le voy a hacer la siguiente pregunta, la más difícil le voy a hacer a usted. Katherine. Dígame. La más difícil le voy a hacer a usted. ¿Está preparada? No. Vaya. Bueno, bueno, no está preparada, pero cuénteme, ¿el aprendizaje que ha tenido usted este día? Es lo más difícil. Sí. ¿El aprendizaje sí. de este día, Caterina? Sí, eh, bueno, donde le puse bastante atención es cómo establecer en el, el seguimiento, ¿verdad? Donde hablaba eh, como de estar Ay, como no. en ver darle... Espérenme. Sí, ves que se encendido el micrófono. Ok. Ah, no. De que eh, dar seguimiento en cuanto a la a la a la información que se les envía a los clientes, digamos en el caso yo lo puse en, en cuanto a mi trabajo, nosotros no yeah. lo hacemos por medio de emails, sino de que por medio de mensajes de WhatsApp, no sé si es casi igual o es diferente, pero digamos yo envío cada dos veces por semana mensajes para el seguimiento uh -huh. en cuanto a promociones, ¿no? entonces siento yo como que eso es es principal. Usted les manda, no sé si no por ejemplo, a un flyer, les manda un flyer, ¿qué tipo de seguimiento les hace? ¿O les dice, hola, ya se decidió comprar? ¿O cómo es el seguimiento? No, no, vaya, digamos, nosotros tenemos clientes a los que le hemos ofrecido eh, el servicio de compra-venta de, de propiedad, entonces le enviamos información relacionada a eso, digamos, los, como los posts. Lo mismo que vamos a publicar en Instagram, yo, yo les envío, uh -huh. les estoy enviando alguna ¿no? promoción. O, si digamos, ya son como clientes frecuentes a cierto tiempo, un descuento, digamos, asesoría gratis y se les está enviando cada cierto tiempo. Entonces, Vaya, es, es que, importante. Uh -huh. Vaya, es que fíjese que eh, el hecho de que nosotros definamos una estrategia va a depender de qué tipo de clientes tenemos. Por ejemplo, cuando usted me dice compra-venta, a mí se me ocurre, y, y, y a lo mejor estoy haciendo es una conjetura, donde. Eh, a lo mejor muchos de ellos son ganaderos, muchos de ellos son agricultores, muchos de ellos son, eh, sí, agricultores, empresarios. Es decir, que no son personas que pasan directamente frente a un computador, sino que son más de WhatsApp. Entonces, si usted tiene identificado que su cliente es más de WhatsApp, ¿por qué vamos a eh, crear una estrategia? para una plataforma que sabemos que no nos va a ser funcional. Entonces, todas las que hemos hablado, y, y se lo dije en algún momento, no para todos aplica. Para algunos puede que sí aplique, que la estrategia de email marketing, pero para otros definitivamente no. Entonces, en el caso de los servicios jurídicos, creería yo que para ustedes es más... Eh, viable utilizar WhatsApp porque hay un contacto directo y esto también nos permite tener ese acercamiento con el cliente o, o con el lead, ¿verdad? O con el, o con el prospecto. Entonces, pero por ejemplo, para el caso de Brian o de Carlos Mauricio, de Olivia, eh, ahí sí tendríamos que pensar que WhatsApp no sería tan así como como una herramienta que nos nos permita brindar esa seriedad porque al final nosotros como vendedores también brindamos una seriedad ante la empresa u organización con la que estamos tratando de establecer una relación entonces si yo vengo y, y, y le envío toda la información por whatsapp a lo mejor ni siquiera ven la información ya es más fácil que eh, dependiendo del tipo de cliente verdad lo vean por medio de un correo electrónico ¿por qué? porque por medio de correo electrónico lo podemos respaldar eh, el, si lo vamos a tener que porque muchas de, la, de las empresas eh, nos mandan información nos interesa pero tiene que pasar por ejemplo para gerencia o tiene que pasar para el jefe de área o tiene que pasar por un departamento de compras entonces tal vez yo soy la de la necesidad pero quien toma la decisión de compra al final o quien me ayuda a hacer la compra es otro departamento entonces es más fácil que yo le mande o le reenvíe el correo de la información que recibí que le reenvíe la información del WhatsApp cualquier veces sí es cierto sí se puede hacer claro que se puede hacer pero si hablamos de temas de formalidad de acuerdo a los lineamientos de trabajo eh, un WhatsApp Muchas veces eso es catalogado como tal línea de trabajo informal o línea de trabajo rápida, más no de la línea establecida de un proceso de compra. Entonces, por ejemplo, los que nos toca trabajar con eh, empresas que llevan su proceso de compra, ahí sí, definitivamente eh, es funcional el WhatsApp, pero en el caso de lo que nos decía la compañera, es más funcional el... Eh, Perdón, eh, para los que nos toca trabajar con los procesos de compra, es más funcional el email marketing y no el WhatsApp. En cambio, para los que tienen así como la compañera, es más fácil el segmento eh, WhatsApp. Eh, el mismo caso, y, y, y uh -huh. ni tanto como el mismo caso, ya le voy a responder la pregunta, Catherine. Eh, para el mismo caso, es para el compañero Amilcar. En el caso de Amilcar... Eh, él tiene dos líneas de trabajo de las cuales se está orientando porque pueda que trabaje con las empresas, eh, trabajar por ejemplo un servicio institucional en el cual hay ONGs o hay empresas en las que brindan muchos beneficios y dentro de los beneficios incluso tienen los beneficios de servicios de funeraria y o servicios de velación. Entonces esa vinculación la, la, la establecen. Hay otras, otras ONGs que dentro de sus beneficios adicionales le proveen servicios de eh, óptica, de farmacia, le proveen servicios eh, de seguro de vida. Adicionales a los que ya tiene en la, en la empresa o en la ONG o en la organización. También le proveen este. Ay, se me acaba de escapar el otro, que es el de eh, médicos, eh, médicos de red. Entonces, es diferente el contexto con el que se trabaja. Entonces, en ese caso, eh, considero que para el compañero puede ser viable, por ejemplo, WhatsApp. E email marketing, dependiendo del segmento con el que trabaja. Con el caso de catering, si ustedes tienen también línea de trabajo con empresas, también podría ser una muy buena opción. Por ejemplo, se me ocurre que ustedes trabajaran, un ejemplo de ello, eh, una institución financiera y los contratos de trabajo, los contratos laborales, esa podría ser un segmento con el que ustedes trabajen y el email marketing podría ser una opción si queremos apostarle a ese tipo de segmento eh, como estrategia de posicionamiento. Entonces, tendríamos que ver cada uno a detalle cuál es más funcional. En el caso de la compañera Olivia, ahí sí, definitivamente eh, es más recomendable que trabaje con una estrategia de email marketing y una estrategia de redes sociales para aparecer en redes sociales y. También le sugeriría, aunque no lo hemos visto, que trabajara con una estrategia de Google Ads, en la cual pueda aparecer no solamente en redes sociales, sino que también en banners de, las, de, de diferentes sitios. Y respondiendo a la pregunta. Con respecto a los canales de WhatsApp, recordemos que en el caso de los canales que, eh, WhatsApp para los que todavía no tenemos eh, la actualización o no, o no la conocemos, WhatsApp creó una forma eh, de, de comunicación que se llaman canales. Sin embargo, los canales de WhatsApp, recuerden que duran solo 24 horas. Eh, la información que nosotros compartimos a menos que esta quede eh, creo que no 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 queda clara si sí queda clara si sí nosotros la dejamos ahora bien la información que nosotros dejamos en los eh, en los canales eh, recordemos que todavía no es algo popular pero podríamos comenzar como estrategia podríamos crearla como estrategia eh, pero recordemos un punto bien importante: WhatsApp nos es funcional cuando las personas tienen guardado mi número de teléfono. Ahí es funcional. Pero, como estrategia de marketing, que así por sí solo va a llegar el número, bastante difícil. Bastante difícil. Todavía no hay esa forma de hacerlo. Muy bien, señoritas y caballeros. Eh, nos hemos ex extendido un poquitito más, eh, no sé si hay alguna otra duda, si no pues vamos a ir dando por finalizada la clase, y mañana es nuestra clase final, una parte de mí está feliz, pero la mayor parte está un poco triste, así que mañana vamos a poder llorar ok, bien ah uh, bueno señoritas y caballeros nos vemos el día de mañana descansan, duermen bien y nos vemos mañana, se cuidan Buenas noches, buenas noches Gracias mañana es la de...